Jan Koum, creador de WhatsApp, dejó en claro que no le gustaría que su empresa perdiera el ambiente de startup que la ha caracterizado, pero haber sido comprados por Facebook podría ser este cambio irremediable. Mark Zuckerberg, CEO de la red social, expresó en el Mobile World Congress que su nueva adquisición se convertiría en un negocio enorme, aunque aclaró que conservaría su autonomía de funcionamiento y que no se le incorporaría publicidad. A pesar de ello, los usuarios están preocupados, pues muchos no se explican qué atractivo podría tener una aplicación que cobra 99 centavos al año, sobre todo para pagar 19 mil millones de dólares por ella. Sin embargo, la respuesta podría estar en la historia de Facebook y sus intentos de incursionar en el mercado de los dispositivos móviles. El año pasado, el Facebook Phone y un sistema operativo llamado Facebook Home no consiguieron ser exitosos. El teléfono, creado en conjunto con HTC y llamado HTC First, fue descontinuado después de un mes, y el sistema operativo basado en Android recibió calificaciones abrumadoramente negativas en la tienda de Google. Si Facebook eliminará la identidad de WhatsApp todavía está por verse, pero el mundo espera ansioso la respuesta a la gran pregunta: ¿por qué esa aplicación?